25.
en la coronación de la nueva rubia de Curazao. Quiero agradecer a mi público, quiero agradecer a los
vecinos de Chimazar y hoy lo está haciendo. Muchas gracias, Marí. Esperamos de que esto queda como un recuerdo, queda en historia de su trabajo. Así que muchas gracias, bendiciones y que el Señor la bendiga. Aplausos, señores y señores. Muy bien, vamos a continuar entonces. Seguramente hay alguien más emocionada que nosotros. Pero igual, queremos escuchar esas palabras de tanta emoción. Así que, Juan Rosenda, este es su público, esta es la gente con quienes usted se va a dirigir. Y escuchemos fuerte los aplausos porque ella nos va a dar un mensaje en esta hermosa noche. Yo, ay, mujer, ni respetable señor alcalde y autoridad en general, respetables señores del COPODE, respetables señores de la Comisión de Cultura, queridos chimazatecos y estimados visitantes, tengan ustedes muy buena noche. Agradezco la oportunidad que me permite representar a nuestra tierra bendita con el título de Unidad Chimazá para el periodo 2024-2025. Es un honor para mí representar a Chimazá como embajadora en los diferentes lugares y en la tercera república. Al mismo tiempo, aprovecho la oportunidad para dejar el siguiente mensaje, en especial a todas las mujeres, que luchemos por nuestros sueños y que seamos conscientes de que somos capaces de contribuir de manera significativa para el desarrollo de nuestro pueblo. Muchas gracias y espero que todos disfrutemos con la armonía y la paz de nuestra gente titular. Muchas gracias. Gracias por esos aplausos, ya que ha sido mi primer mensaje de tantas que ella va a dedicar a compartir con todos los lugares que ya van a poder visitar. Esperamos que todo sea de muy, muy buena experiencia y que sea también éxitos en los lugares donde ustedes van a estar. Muy bien. Nos acompaña en esta ocasión la reina indígena de nuestro pueblo. Le vamos a ver qué puede, porque también nos trae un mensaje a todos los chimazatecos. Así que, por favor, aquí con esta la reina de su territorio. La recibimos con nuestros aplausos muy fuertes a la reina de Santa Cruz, Palanca. Buenas noches a cada uno de ustedes, de parte del municipio, felicitamos a nuestra nueva representante de la TED de Chimazá. Le damos la bienvenida y esperamos que ella pueda representar dignamente a nuestra TED, que sea parte de las representativas, que hacemos la voz y que no dejemos morir nuestras culturas y tradiciones, y que siempre luchemos porque sigamos los aplausos para nuestra representativa del municipio. Que vengan las fuertes los aplausos para animarla y hacerlo también agradecerle por su visita. Que sigamos comentando siempre nuestro idioma, que es parte, tratemos de recuperarlo, ya que es cierto, actualmente se está perdiendo, y qué mejor que este tiempo sea para que lo podamos recuperar, para que las futuras generaciones sigan hablando nuestro idioma. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado el mensaje de la representativa del municipio que ha compartido este mensaje especial para nosotros. Es así como hemos presenciado este acto.